Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí en este ciclo de charlas con científicos artistas que estamos organizando desde el programa de popularización del conocimiento y la cultura científica, que depende de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional. Y bueno, quiero agradecer a Patricia Domench, que es la secretaria de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional, que bueno, posibilitó también que aceptó hacer este ciclo. Y también vamos a saludar y desearle que se mejore a nuestra compañera Florencia Podestá, que ella es la coordinadora justamente del programa de. Uy, se me fue el Word. Es la. Coordinadora del programa de popularización del conocimiento y la cultura científica, que dependemos también de la Secretaría de Investigación. Ella es licenciada en periodismo de la UNDAF, es docente adjunta de la Cátedra de Estéticas Contemporáneas de las Carreras de Gestión Cultural de la UNDAF y participó de la escritura de los libros Meditaciones sobre el dolor y Meditaciones sobre la Tierra, editados por la Red Editorial. Y bueno, ella siempre está con nosotros, es parte de este ciclo, pero bueno, hoy está enfermita, así que le deseamos pronta recuperación. Y también agradecer también el apoyo y la presencia de Daniel Guillán, que es técnico en artes audiovisuales de la UNDAF, próximo a licenciarse. Es Bueno, es parte de la Secretaría de Investigación y nos da el apoyo técnico. Es director del ciclo de música La Chimenea, que desde el 2017 graba videoclips durante el recreo de la cursada universitaria en la sede Piñeiro de la UNDAF, del que ya participan bandas emergentes de la zona. Así que bueno, está presentado ahora el equipo, Daniel, Florencia y yo, y ahora vamos a presentar al entrevistado, este entrevistado que se llama Horacio Martín Pallarés, que es biólogo. Licenciado en Biología Molecular, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, especializado en microbiología e inmunología. Los últimos 6 años ha trabajado en el campo de la virología molecular y biotecnología y actualmente realiza su doctorado con una beca doctoral del CONICET en el Instituto de Virología Molecular del Instituto Leloir, bajo la dirección de la doctora Andrea Gabarnik. Su trabajo abarca el desarrollo de herramientas moleculares que permiten el estudio de la biología del virus del Zika y la caracterización de elementos claves en la replicación viral y respuesta inmune presentes en el genoma viral. Frente a la emergencia de COVID-19, ha participado en el desarrollo y producción de los tests de ELISA, COVIDAR, IgG e IgM para la detección de anticuerpos contra el patógeno. Y decimos que Horacio Martín Pallarés también es músico. Se formó en teoría musical, piano y composición con la compositora Aide Bonelli. A lo largo de su carrera musical participó como músico sesionista para los conjuntos musicales Los Perros de la Luna, Catarsis Rock y actualmente en el dúo de boleros Nosotros con Amal Sanjar. Además, compuso la música de piezas teatrales dirigidas por Emanuel Saldúa como Gualicho, Mentira, Jam de Magia y Caballito de Mar. Y también hizo una aparición cinematográfica componiendo la música de Buscando a Miu, película dirigida por Baltasar Tokman, y compuso la música de numerosos espectáculos de varieté, circo, acrobacia y magia. Así que bueno, le damos la bienvenida a Horacio Pallarés, que está aquí Muchas con gracias, nosotras. Adriana, por la Bueno, Horacio, bienvenida. ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniel, también por la bienvenida. Y bueno, buenas tardes a todos y todas. Un placer estar acá. Bueno, igual un placer Bueno. para nosotros también. Y bueno, Bueno, queremos este. nos falta presentarte a vos nomás, Adriana. Ah, Bueno, sí. Adriana Jutlender, que también es científica y artista. Ella es computadora científica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es escenógrafa, vestuarista y productora cultural, ¿no? Ella es parte del grupo fundacional del UNDAV, así que es un orgullo de esta universidad que formamos parte y queremos tanto. Forma parte de la comisión directiva de la Red Argentina de Periodismo Científico, además de ser docente, ¿no? Es creadora del espacio lúdico en el campus virtual del UNDAV, que depende de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional. Así que buenas tardes, bienvenido.
Y ahora sí, estamos con vos, Horacio. Bueno, muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con Horacio Pallarés, preguntándole cómo es que tuviste este acercamiento, en principio, a la ciencia. ¿Cómo fue? Sí, en principio a la ciencia. ¿Cómo fue tu camino? ¿Cuál fue tu curiosidad? ¿Cómo fue incluso tu relación con la matemática, que siempre tiene, ¿no? Como cuando uno es bueno en matemática, también es más fácil acercarse a la ciencia. ¿Cómo fue tu camino? Yo creo que mi acercamiento con la ciencia fue primero con el cielo. O sea, me acuerdo de muy chiquito que era algo que me gustaba mucho, era mirar el cielo, prenderme las constelaciones, re nerdo de chiquito. Y de hecho, los primeros libros que me regalaron mi familia, cuando aprendí a leer, eran todos libros de astronomía, del sistema solar, como que el cielo era algo que me gustaba muchísimo. De hecho, también cuando era chiquito me regalaron un telescopio, entonces no sé, a los 9 años ya sabía mirar en el telescopio y buscar los planetas. Como, yo creo que mi primer acercamiento fue con el cielo. Y a medida que fue creciendo, bueno, bajé la mirada para la Tierra. Me gustaba siempre mucho mirar Animal Planet, y ahí empecé como a tener contacto con la biología. Y yo creo que lo que me terminó de decantar por estudiar ciencias biológicas, que es lo que terminé estudiando en la UBA, fueron las interacciones que tuve con dos profesores de biología, Ángel Echeverri y Hernán Cavalieri, que fueron profesores del secundario, que despertaron mucho amor sobre la biología, y era algo que me daba siempre mucha curiosidad. Y bueno, mi hermana María Eugenia Pallarés, que es mi hermana mayor, que cuando yo tenía más o menos 12 años, ella entró a la universidad también para estudiar biología. Entonces cada práctico que hacía en la facultad, de cada materia nueva que hacía, venía a casa y lo replicaba conmigo. Entonces, bueno, ya ahí ya no tuve escapatoria. Claro, está bueno eso de la influencia familiar, en algunos casos es como fundamental. Sí, totalmente. Y entonces, bueno, ya te decidiste, ya desde el secundario ya sabías que ibas a seguir biología. Sí, sí, de hecho, en el secundario yo le pedí a mis padres para cambiarme a un secundario con orientación en ciencias biológicas, y tenía muy en claro que quería seguir, sí, biología, sí, sí, como que no era algo puesto en duda. Ajá. Y después, una vez que estuviste en biología, sé que vos ibas a seguir una rama de la biología, pero tuviste un acercamiento con Alberto Kornblit, ¿no? Y Alberto Kornblit te hizo cambiar un poco de camino. Yo, cuando entré a estudiar biología, yo pensaba que iba a estudiar algo más relacionado a ecología o la orientación de biología, que es biología oceánica, como que pensaba que me decantaba más por esos caminos, y la verdad es que cuando entré a la facultad, luego del ciclo básico, una de las primeras materias que tenemos los biólogos y las biólogas es Introducción a la Biología Molecular y Celular, que es una materia que da Alberto Kornblit, que daba Alberto Kornblit, ahora ya no la está dando más, lamentablemente. Y bueno, en esa materia, él es muy buen profesor, y la verdad es que despierta una curiosidad sobre cómo es el funcionamiento de la célula, que es lo que se ve durante toda la materia, que es espectacular. Y bueno, y ahí fue como, ahí conocí que era la biología molecular y celular, y ahí se despertó mi interés por la misma. Después, algo que tiene lindo la carrera de ciencias biológicas es que primero tenemos 3 años, donde tenemos un poco una materia relacionada a cada una de las orientaciones que podemos tener dentro de la facultad. Tenemos ecología, zoología, botánica, genética. Entonces ahí como que vamos viendo un poquito a dónde podemos orientarnos. Y bueno, entre Introducción a la Biología Molecular y Celular y Genética, me di cuenta que por ahí estaba mi interés. Y bueno, y después cuando empecé la tesis de licenciatura en el INTA, en el laboratorio de Oscar Taboada, ahí conocí cómo era trabajar con virus, y bueno, ya me enamoré para siempre de los virus. Y aparte que, bueno, que no solamente eso, sino que trabajaste, tuviste muchísima incidencia ahora en toda la época de la pandemia, porque estuviste con el equipo de Andrea Gamarnik, que hicieron el primer test serológico, ¿no? Claro. Ahora justo estudiaba virología antes de que sea mainstream estudiar virología. Así que bueno, ahora justo estos años tomó un montón de relevancia el trabajo con virus, y bueno, sí, por suerte pude participar en proyectos de COVID. Bueno, la verdad que estuvieron buenísimos porque nosotros estamos acostumbrados a hacer virología básica, ciencia básica, que es súper linda, es súper interesante, pero que a veces estaba como
un poquito más alejada de la aplicación directa, y bueno, y con todo esto de COVID, de repente estábamos trabajando, generando los tests que tenían una aplicación directa instantánea. O sea, a partir del conocimiento que generábamos, a veces se tomaban decisiones políticas, como respecto al manejo de la pandemia, y bueno, eso estuvo buenísimo, fue también muy espectacular. Está buenísimo. Ahora que me contabas que Alberto Korenblick te hizo cambiar un poco la idea de qué rama seguir de la biología, sabes que a él no iba a seguir biología y justamente una profesora del secundario también fue quien lo, no lo convenció, sino que a través de su buena relación con la materia lo enamoró, ¿no? Así que fíjate lo importante que es un buen profesor en el secundario, es fundamental. Sí, totalmente. Y además, por suerte, Hernán Cavalieri, mi profesor de secundaria, fue también muy, muy pillo, muy vivo, porque, por ejemplo, bueno, yo hice toda la carrera con una amiga del secundario que se llamaba Guadalupe Costa Navarro, y nos vio a los dos como personas que íbamos a seguir ese camino de las ciencias biológicas, y por ejemplo, nos hizo hacer pasantías mientras estábamos en el secundario en el CEMIC, donde empezamos a trabajar con ratones, y bueno, y conocimos lo que era el trabajo de laboratorio. Y fue espectacular. Sea, Fascinante, mira, qué buen profesor, eso ser docente, eso ser buen docente. Bueno, y también, bueno, aparte sos músico, sos pianista, yo te conocí en un teatro yendo a ver Caballito de Mar, que de pronto, bueno, decimos que se va a reponer en septiembre en el Teatro Nuna, así que a prestar atención. Una obra de Manuel Saldúa, con Emanuel Saldúa como actor, y Emanuel Saldúa yo es un actor que me gusta mucho y que lo sigo siempre. Y bueno, y de pronto te vi ahí tocando el piano, vos eras el músico de la obra, el compositor, aparte ejecutabas el piano, también la melódica, flauta, de pronto, bueno, así varios instrumentos. Y de pronto Emanuel me dice, sí, ¿sabés que el músico este también es biólogo? Así que bueno, contanos un poco tu acercamiento a la música. bueno, mi acercamiento a la música fue a los 5 años. Yo tenía un pianito de juguete muy, muy chiquitito, así, que tenía una octava, o sea, tenía todas las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y me encantaba jugar con ese pianito, y un día mi hermana mayor, también de vuelta, se dio cuenta que estaba tocando el feliz cumpleaños de oído, en ese pianito muy chiquitito. Y así, con dos deditos, sin saber nada de piano, pero bueno, me había dado cuenta cómo era el feliz cumpleaños. Y ahí me agarró de la mano, me llevó a hablar con mi mamá y fue como, bueno, tenemos que llevar a este chico a hacer piano. Algo que me pareció muy lindo es que me acuerdo de mi mamá preguntándome si era algo que yo quería hacer, o sea, como que no fue una imposición. Y nada, yo digo, sí, obvio, me encantaría aprender ese instrumento mágico que aparece en Bugs Bunny. Y bueno, y ahí tuve, cuando tenía 5 años, me llevaron por primera vez con Aide Bonelli, que fue mi profesora hasta los 19 años. Y bueno, y ahí empecé con mi carrera musical. Recuerdo que la primera vez, cuando me llevó mi mamá con Aide Bonelli, ella le decía a mi mamá, no, no, es muy chiquito, yo no le enseño a chicos tan chiquitos. Y mi mamá insistió, 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 y Aide, me acuerdo que le dijo, bueno, pero 1 hora como máximo, y ahí vemos, a ver si seguimos. Y bueno, y después de la hora, Aide le decía a mi mamá, déjale un rato más, déjalo que está. Y bueno, y ahí empezamos esta relación también con Aide, que yo la considero mi tercera abuela. Buenísimo, o sea que ya tenías también ese talento para el piano. Y Sí. a tu hermana mayor le tenés que hacer un monumento. Sí, mi hermana mayor, por suerte, era siempre muy despierta a las cosas que nos gustaban. Entonces, sí, verdaderamente se merece un monumento. Claro, ahora bueno, te llevo por el camino de la música, te llevo por el camino de la biología, nada más y nada menos. Sí, Y totalmente. dentro de la música, ¿qué te gusta hacer? Bueno, Aide, la verdad es que fue una profesora muy inteligente porque justamente arrancando a hacer música desde muy chiquito, ella me hizo estudiar muchísimos géneros musicales distintos como para que no me aburra, no es que se limitó simplemente a hacer un entrenamiento clásico, y bueno, y con ella tuve acercamientos al rock nacional, rock internacional, folclore, tango, jazz, además de un montón de música clásica. Y bueno, y de repente, claro, me empecé a tener un repertorio re variado de chiquito, y bueno, y ahora también eso terminó desembocando como mi gusto por la música ahora. Ahora me gusta tocar de todo y me gusta escuchar de todo. Como Y de chiquito dabas recitales, la familia te decía tocar el piano, te escuchaban y todo eso.
Sí. Desde chiquito, sí, desde los 6 años que yo me hacían tocar en el colegio. Y sí, a los 9 años empecé a tocar asiduamente todos los jueves en un club de jazz que quedaba en Olivos, sobre Maipú, que ahora lamentablemente cerró. Y bueno, y me acuerdo que tocaba con un montón de gente que sabía un montón de jazz, y yo iba ahí con mis partituritas y me quedaba ahí tocando a veces también. Qué Y nada, y se bueno. daba una dinámica re linda, porque eran todos señores re grandes que de repente, no sé, me regalaban sus partituras para que yo las tocara, entonces yo me las aprendí y las tocaba al jueves siguiente. Era una dinámica re linda, y que bueno, que me re ayudó porque, no sé, no, le perdí el miedo al pánico escénico de chiquito, o sea, ahora es como que no es algo que me moleste. Claro, ¿no? Pero aparte un compromiso tremendo, porque estudiar una partitura por semana y aparte tener que estar tocando frente a maestros de música, siendo Sí, vos un sí. niño, es una Y experiencia tremenda. algo que me acuerdo aparte es que, claro, como eran todos músicos de jazz, que mientras yo tocaba solo, no tocaba con percusión ni nada, estaban todos marcando el ritmo así, o con el pie, o con lo que sea, y me ponía re nervioso, porque era como, no puedo correr el ritmo, que están todos estos músicos mirándome. No, no te puedes Pero, equivocar. sí. Pero bueno, no, la verdad es que se dio una relación, una interacción re linda con los músicos. Yo creo que me los gané. La primera vez que toqué, que me senté ahí con las partituras, justo había un aire acondicionado, y en el medio de la canción que estaba tocando se volaron todas las partituras, y yo miré y seguí tocando así solo, de memoria. Y bueno, creo que ahí me los gané. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, y vos habías preparado una presentación, ¿no? Para mostrarnos, Sí, para preparé una saber presentación. de qué se trata tu vida biológica y tu vida musical. ¿Quieren que les comparta? A ver. Sí. ¿Ahí ven bien la presentación? ¿Se ve en pantalla completa? Sí, se ve. Sí, se ve muy bien. Espectacular. Bueno, entonces, primero les voy a contar un poco de mi vida como científico, como biólogo. Para eso les quiero contar que yo estoy haciendo ahora mi doctorado bajo la dirección de Andrea Marnik, en la Fundación Leluar. Y trabajo en un laboratorio que generó mucho conocimiento sobre cómo es la biología molecular del virus del dengue. Sabrán que el virus del dengue es un virus que se transmite por la picadura del mosquito de género Aedes. Y bueno, y justo cuando yo empecé en el doctorado en 2015, ocurrió el brote de Zika, que no sé si lo recordarán, que bueno, es otro virus transmitido por mosquito de la familia del dengue, fiebre amarilla o Japanesa encefalitis. Y bueno, entonces justo mi doctorado empezó en este brote de Zika y la idea era, bueno, ya sabemos cómo trabajar con dengue, empecemos a trabajar con este virus nuevo del cual no se sabe nada y bueno, veamos a ver qué sucede. Entonces, bueno, como les contaba, mi trabajo es con el virus del Zika, que es un virus, es un flavivirus, un virus de la familia flavivirus, junto con otros virus de mucha importancia, como por ejemplo dengue y fiebre amarilla. Es un virus que está transmitido por mosquitos del género Aedes aegypti y Aedes albopictus. Acá les pongo una fotito de cómo es el mosquito. Sabrán que es el mosquito que tiene rayas blancas en las patas y en todo el cuerpo. Y algo re novedoso para el Zika es que nos dimos cuenta que, además de transmitirse por la picadura de mosquitos, el virus del Zika tenía también la capacidad de ser transmitido por transmisión sexual. O también se vio transmisión del virus del Zika de la vía materno-fetal. Esto quiere decir que cuando una mujer está embarazada, también puede contagiar el virus del Zika a su bebé. Esto es algo muy peligroso, ya que el virus infecta también al feto del desarrollo y puede generar complicaciones, entre ellas alteraciones cognitivas y microcefalia. Y bueno, se reportaron un montón de casos de Zika a lo largo de más de 85 países, o sea, fue una pandemia que azotó a todo el mundo. En particular en Brasil, que fue el epicentro de esta pandemia, se estimaron 200.000 casos y más de 8.600 bebés nacidos con malformaciones. Entonces, verdaderamente fue terrible la incidencia del Zika en 2016. Desde el 2019, afortunadamente, ya no se reportan brotes de Zika. Entonces, bueno, para contarles cómo fue un poco la historia del Zika del mundo. En 1947, un laboratorio que trabajaba buscando fiebre amarilla en mosquitos en un bosque de Uganda, descubrió que los mosquitos estaban infectados con otro virus muy parecido a fiebre amarilla, pero que no era fiebre amarilla. Y lo llamaron Zika. Entonces, bueno, en 1947 es como el primer descubrimiento que tenemos respecto a Zika.
En 1948, bueno, perdón, en 1947 se detectó en monos, en 1948 se detectó en mosquitos, y en 1954 se detectó por primera vez en Nigeria en pacientes. O sea, una persona que tenía una encefalea, de repente se dieron cuenta que estaba infectado con Zika y no con fiebre amarilla como se esperaba. El virus a lo largo de la década del 50 y del 60 circuló por África, en este brote que llamamos un brote no epidémico, y luego a lo largo de la década del 70 y del 80, el virus empezó a circular también por todo el sudeste asiático, por la Polinesia, y ya fue considerado un brote epidémico. Algo muy importante es que fíjense que este virus estaba circulando en países en vías de desarrollo, y por lo cual no se sabía, no se estudiaba para nada este virus. O sea, no era un virus de importancia epidemiológica, y no importaba la gente que estudiaba Zika. En 2007 hubo un brote en Micronesia, en el 2013 hubo un brote en Polinesia, y finalmente llegamos en el 2015, cuando el virus empieza a circular en Brasil, y en Brasil se arma la catombe. Porque en Brasil hay un montón de mosquito transmisor, que es el mosquito Aedes, hay poblaciones de mono que pueden actuar como reservorio, y entonces una vez que se instala el Zika en Brasil, empieza a circular por el resto del mundo. Entonces fíjense que se traslada a lo largo de todo el continente americano, y además empieza a haber brotes, con gente con Zika, que se lo contagió con antecedente de viaje, en Europa y en Canadá, en lugares a donde no existe el mosquito. Algo también muy importante para aclarar es que, debido al calentamiento global, el mosquito Aedes aegypti cada vez está extendiendo su hábitat más al norte y más al sur. Y entonces de repente, por ejemplo, hubo un montón de casos de Zika en Florida, en el sur de Estados Unidos, cuando, por ejemplo, dengue no se ve ahí. Entonces, bueno, todo esto, la cantidad de casos que hubieron con las complicaciones que se pueden generar por Zika, y bueno, su rápida diseminación por todo el mundo, hicieron que el Zika empiece a tomar un montón de relevancia en el 2015. Y bueno, mi trabajo en particular es ver cómo hace el virus del Zika para infectar al cuerpo humano y escaparse de la respuesta antiviral. O sea, sabemos que cuando nosotros nos infectamos con algún patógeno, el cuerpo prepara una artillería pesada para defenderse del patógeno, donde, por ejemplo, se arma un cuadro inflamatorio, subimos fiebre para tratar de combatirlo, por ejemplo. Y bueno, y el Zika de alguna manera se escapa de esta respuesta antiviral y por eso puede infectarnos, ¿no?, productivamente. Entonces, bueno, lo primero que tuve que hacer durante mi doctorado fue desarrollar herramientas moleculares que me permitan modificar genéticamente al virus. Algo que es muy importante para aclarar es que, bueno, justamente el virus empezó a ser relevante a partir del 2015, entonces no existían herramientas que nos permiten modificar genéticamente al virus, y no se sabía nada de cómo era el contagio de este virus, entonces fue como arrancar de cero, como sucedió ahora con la pandemia de SARS-CoV-2 también. Y bueno, y una vez que pude desarrollar estas herramientas que me permitieron modificar genéticamente el virus, la etapa 2 de mi doctorado es estudiar cómo impactaban distintas mutaciones que fui poniendo en el genoma del Zika, y ver cuándo estas mutaciones afectaban la capacidad de Zika de evadir la respuesta antiviral. Entonces para eso les quiero mostrar algunos resultados que tuve, muy rápidamente y muy por arriba. Acá lo que les estoy mostrando son células humanas que yo infecto con Zika. Entonces, en azul, esto que dice DAPI, es una marca de las células. Y acá en verde lo que vemos es una marca de virus. Entonces, estas son las mismas células. Entonces fíjense que a las 24 horas post-infección con Zika, hay un montón de células, que son estas que están en azul, y están todas infectadas, ¿no? Porque están todas verdes también. Y sin embargo, si yo esto lo dejo 3 días, 72 horas post-infección, fíjense que las células se mueren. O sea, ya casi no hay marca azul. Esto es porque el virus empieza a replicar y es muy violento, y bueno, termina matando las células. Ahora, por ejemplo, que les muestro lo que sucede cuando yo infecto con alguno de los Zika mutantes que yo generé. Fíjense que a las 24 horas hay un montón de marca azul y hay un montón de marca verde, o sea que todas las células están infectadas, pero fíjense que a los 3 días post-infección, estas células, siguen habiendo un montón de células, pero ya casi no hay marca verde. O sea, como que las células pueden controlar la replicación viral y se curan, ¿no? Entonces, bueno, acá también otra manera de verlo es si yo veo la cantidad de RNA que se genera de Zika a lo largo del tiempo, fíjense que en rojo les muestro cómo es una cinética de replicación del virus del Zika, o sea, fíjense que a las 4 horas post-infección hay una cantidad determinada de moléculas virales que van aumentando a lo largo del tiempo,
Y cuando yo veo lo mismo con un virus mutante, fíjense que el virus replica mucho menos. O sea, verdaderamente este virus tiene algún problema al infectar estas células. Y bueno, y si esto lo medí hasta las 24 horas, si lo veo hasta las 72 horas, esto después cae. Entonces, bueno, en el 2019 pudimos publicar un trabajo con Andrea Marnik, donde justamente lo que hicimos fue caracterizar un poco cómo es que el virus del Zika infecta las células y controla la respuesta antiviral. Entonces, bueno, como les mostraba con estos experimentos, tenemos un virus del Zika normal, que cuando infectamos células humanas, nada, las infecta, afecta la multiplicación, afecta la integridad celular y las células se terminan muriendo. Mientras que cuando yo infecto con mi virus mutante, las células se curan. Entonces, bueno, en este trabajo lo que hicimos fue ver un poco por qué este virus mutante no podía controlar la respuesta antiviral en células humanas. Y hasta acá estábamos recontentos, nuestra idea era seguir extendiéndonos, viendo cómo los distintos mecanismos que tiene el virus del Zika para controlar la respuesta antiviral humana, pero sucedió la pandemia de COVID-19 que nos agarró en marzo del 2020. Entonces, bueno, acá solamente para contar rápidamente, el 3 de marzo se detectó el primer caso de COVID-19 en Argentina, el 7 de marzo se detectó la primera muerte asociada por COVID-19 en Argentina, y en marzo, justamente debido a la relevancia que está teniendo el COVID-19 en el mundo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en colaboración con Agencia y con ICET, crea la unidad de COVID-19. Donde la idea era buscar a aquellos laboratorios que trabajan en virología, como nuestro, que trabaja con virología de Zika y de dengue, y tratar de generar herramientas que sirvan para hacer alguna gestión de la pandemia. Y en particular, en nuestro laboratorio, nosotros decidimos suspender todas nuestras investigaciones, y como objetivo nos pusimos a crear un test serológico. ¿Qué es un test serológico? Bueno, ahora que ya se habla un montón de los test por la tele, seguramente ya saben que es un test serológico, pero bueno, por las dudas, test serológico lo que nos permite es ver si en sangre hay presencia o no de anticuerpos contra SARS-2 en este caso, ¿no? Entonces los anticuerpos se generan luego de la infección, entonces de esta manera nosotros podemos saber si una persona fue infectada o no. ¿Está bien? Entonces bueno, acá les muestro el 4 de mayo, el laboratorio se asoció con el laboratorio Lemos, que es un laboratorio que hacía test serológicos para Chagas, y el 4 de mayo obtuvimos la aprobación de ANMAT para un kit que llamamos COVIDAR IgG, que es un kit que permite medir un tipo de anticuerpos. Fíjense que, bueno, para lograr esto en tan poquito tiempo, en aproximadamente 2 meses, fue un montón de trabajo que tuvimos que hacer en el laboratorio, la asociación con el laboratorio Lemos nos ayudó un montón, pero bueno, fíjense que nada, los kits estos los hacíamos a mano y a pulmón, y bueno, eran estas cajitas donde nosotros le pegábamos el sticker, como que verdaderamente era todo muy a pulmón, y ya para el 31 de julio pudimos generar otro kit para medir otro tipo de anticuerpos, que se llaman los IgMs, no tiene relevancia en esta charla, y bueno, fíjense que ya ahí ya estábamos más cancheros y ya podíamos hacer algo un poquito más lindo. Pero bueno, por suerte, el objetivo del laboratorio, que era crear un test serológico, lo pudimos cumplir rápidamente. Entonces, bueno, ¿qué utilidad tiene un ensayo para medir anticuerpos contra SARS-CoV-2? Entonces, ¿qué utilidad le pudimos dar nosotros en el laboratorio? Entonces, bueno, lo primero que pudimos hacer es estudiar cuándo es que aparecen los anticuerpos para SARS-CoV-2, estudiar cómo es la cinética de aparición de estos anticuerpos luego de que una persona se infecta. Pudimos también evaluar a ver si estos anticuerpos persisten en el tiempo o van cayendo a lo largo que avanzan los meses. Pudimos realizar estudios de seroprevalencia en la población, es decir, ver cuánta gente ya había sido infectada con el patógeno y ver a ver cuánto había circulado. Y esto tomó mucha relevancia, en particular en el personal de salud, en residencias de adultos mayores. Pudimos hacer una colaboración con PAMI para estudiar cómo, para hacer una vigilancia epidemiológica. Pudimos evaluar también cómo se fue dispersando el patógeno en distintas comunidades, ya sea en las provincias o en particular en barrios de emergencia. En julio del 2020 pudimos hacer un estudio muy lindo donde pudimos evaluar cuánta gente se había infectado en el barrio 31, que fue el brote más grande y más temprano que tuvo el país de esta enfermedad. Y bueno, y algo muy importante también es que para calcular la tasa de infección y de mortalidad de este patógeno es necesario también detectar a individuos asintomáticos o con sintomatología leve. O sea, nosotros para saber cuánta gente, por ejemplo, se muere de SARS-CoV-2, tenemos que estar seguros de detectar a todas aquellas personas que se infectaron. Y en particular a aquellas personas asintomáticas.
Entonces, bueno, ¿cómo sabemos si una persona se infectó pero fue asintomática? Midiéndole los anticuerpos. Y algo también que tuvo mucha relevancia en 2020 es que pudimos seleccionar plasma de pacientes convalecientes adecuado para el tratamiento compasivo. Si se acuerdan, aquellas personas que tenían, luego de la infección con SARS-CoV-2, tenían muchísimos anticuerpos en sangre, se sacaba el suero para utilizarlo como tratamiento para aquellas personas que no estaban pudiendo resolver la enfermedad. Y bueno, y algo que empezó a tomar relevancia a partir de fin del 2020, principio del 2020, 2021, es evaluar cómo era la respuesta de anticuerpos que se desencadena frente a los distintos candidatos vacunales. Si se acuerdan, bueno, hay un montón de opciones de vacunas. Nosotros lo que hicimos fue estudiar cómo son los niveles de anticuerpos que se levantan luego de la exposición a los distintos candidatos vacunales. Y bueno, este es el laboratorio de virología molecular que está dirigido por Andrea Marnik, que acá se las muestro a la izquierda arriba. Este soy yo, esta es Guadalupe y Santiago, que son los otros dos becarios del laboratorio. Guadalupe es becaria doctoral, Santiago es becario postdoctoral. Y Luana, Diego y Mora, que son los tres investigadores del laboratorio. Y bueno, y eso como para contarles un Espectacular. caso de mi lado científico. No sé si Y tienen alguna ahora, pregunta, yo tiendo a hablar muy rápido. ¿tienen alguna pregunta para hacer? Porque este es el momento para incluso las dudas que tuvieron durante la época durante la pandemia, que igual seguimos en pandemia. Horacio se las puede despejar si tienen alguna duda. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Si no, seguimos. Aprovecho para tomar mate. Ahí está. Mientras Horacio toma mate, ¿alguna pregunta? Si no quieren hacerla en voz alta, pueden hacerla por el chat. Si no, seguimos porque sigue la presentación igual. Bueno, si tomaste el mate, Bueno, continuamos. sigo nomás. Y bueno, y ahora para contarles un poco de mi lado más artístico, acá les quería mostrar una banda en la cual estoy participando que se llama Amal y Les Cumbés. Amal es una performer drag que canta de manera espectacular. Ahora les voy a mostrar en este videíto. Y con esta banda que se llama Amal y Les Cumbés, nosotros hacemos reversiones de distintas canciones en una forma más latina. Por ejemplo, acá en particular, a ver, acá, perfecto. Cualquier cosa, díganme si no se escucha el video. Acá lo que les voy a mostrar es un adelanto del tango Los Mareados, que lo reversionamos en una versión salsa. Entonces, bueno. Entonces, eso solamente para darles un preview de la música que hacemos. Hoy estrenamos el álbum, casualmente. Entonces, bueno, si lo quieren escuchar, les recomiendo que busquen a Amal en Spotify, que ya el álbum está subido a Spotify, y bueno, ahora podrán escuchar todas las reversiones que hacemos de los distintos temas. Y bueno, y también acá lo que les contaba Adriana previamente, esta es la obra que estábamos haciendo con Emanuel Saldúa. Donde nos conocimos con Adriana. Y bueno, les quiero mostrar este pequeño tráiler que tiene un poco de la música que yo compuse para la obra y que toco en vivo también en la obra. Muy bien. Si no lo hubiese visto, no lo habría conocido. Si no lo hubiese conocido, no me habría enamorado. ¿Cómo habría sido? Bueno, el elenco de la Precioso. obra está compuesto por Rafa, que es nuestro asistente y fotógrafo querido, Gonza, que es el director, Gonzalo Quintana, que es el director, Emanuel Saldúa, que es el que escribió la obra de teatro y el actor principal,
Yuri y Pablo, que son los dos, las dos personas que asisten todo el funcionamiento de la obra también en escena. Y bueno, ahí dejo también los Instagram por si quieren seguir a cada uno de los participantes. Sí, para los participantes que copien, que hagan una copia de la pantalla para que lo tengan en cuenta, porque Caballito de Mar vuelve en septiembre en el Nun y es una obra deliciosa para ver. Bueno, de acá de las pantallas, ¿tienes algo más para decir? No, si quieren, dejo de compartir. Ah, bueno, ahí está. Bárbaro. Bueno, queremos, antes de continuar, o que siga haciendo preguntas yo, no sé si querés hacer preguntas vos, Daniel, o quién quiere hacer alguna pregunta a Horacio, puede abrir el micrófono o puede escribir por el chat. ¿Alguien se anima? Yo te pregunto, Horacio. Dale. Vi como que están como esos dos munditos que tenés, que, o sea, que le metés una. Se nota una pasión cuando hablas de cada una de las cosas. Viste que, nada, es eso lindo que me hace pensar en eso que hablábamos de los docentes, que la diferencia que hace un docente, viste, cuando te llega, cuando siente lo que quiere comunicar, viste. Pero me pregunto, ¿vos sentís que hay intersecciones entre esas dos pasiones que tenés? ¿Hay cruces? Me preguntaba, quizá viste pasa que no, pero me surgió esa. Yo creo que la ciencia y la música como que sí se influencian de alguna manera. Yo creo, veo mucho, en particular la música, influenciando cómo soy como científico. No sé, como más de un lado más creativo o desde otro lado. Y no sé, algo que me parece que veo mucho en el ambiente científico es que todos tenemos casi siempre alguna rama artística como para, no sé, acompañando también todo esto que hacemos tan objetivo, que a veces es la ciencia, en particular la ciencia básica. Está bien, no sé. Creo que tanto la ciencia como el arte, ¿no?, tienen en común la abstracción y la creatividad. Así que sin abstracción y creatividad no hay ni ciencia ni arte. Así que ese es el cruce. Pero vos pensás que si hubieses hecho biología sola, te podés dar cuenta que cómo influenció tu parte de la música y cómo influenció tu parte biológica en la música. Si hubieras hecho una sola cosa, ¿te podés imaginar, te podés abstraer con esto que tiene este don que tiene la ciencia y el arte de poder abstraerse, de ver qué hubiera pasado si no hubieses hecho las dos cosas, qué te hubiera faltado, qué te hubiera costado más, no sé, algo que... Yo creo que, como, no sé, de la ciencia, yo creo que lo que hizo fue impulsar mi curiosidad, y eso también lo que terminó haciendo en la música, es que, bueno, no sé, tuve bandas de rock, de música latina ahora, composición de teatro, como que yo creo que la curiosidad del ámbito científico me la llevé a la música en ese sentido, y de la música sí, me doy cuenta de que me llevó la creatividad, o sea, como que... No sé, siempre soy ese pesado que se hace las preguntas, las preguntas raras en las clases. Bueno, yo creo que eso tiene que ver un poco de la música. Ah, perfecto, hay que atreverse a ser curioso, ¿no? Sí. Y como decía Einstein, lo más importante que hay son generarse preguntas, más que conocer las respuestas, sino estar siempre lleno de preguntas. Eso es muy importante. Yo creo que algo que me llevo de la música es que, como desde muy chiquito que estuve expuesto a tocar de repente delante de gente o esas cosas. Claro, de repente los científicos tenemos que estar muchas veces hablando, por ejemplo, con todo esto que tuvimos de COVID, al ser generadores de opinión, teníamos un rol muy protagónico durante la pandemia, y en ningún momento durante la carrera a uno lo preparan para estar expuesto a que le hagan entrevistas, o mismo ir a un congreso y tener que dar una exposición. Entonces yo creo que la música un poco me sacó ese pánico escénico, y esa transición no fue algo que sufrí. Ajá. Okay, bueno, que también en esos instantes se cruza, viste, esto multidisciplinar que siempre estamos fomentando, de la disciplina hacia el aprender con el otro, y sin ni hablar, es medio loco, es medio como una ilusión también que hay desde algunos espacios de que, nada, si querés en la tele, alguien que sea un crack, digamos, de la ciencia, y que de repente te pueda explicar todo y pueda tener una postura adecuada, una voz,
todas cosas que son muy de las disciplinas escénicas, ¿viste? Sí. Che, bueno, esa persona ya sabe un montón de su disciplina, o sea, ¿viste? Que encima pueda comunicar eso y estar frente a una cámara que... yo tengo una frase en mi disciplina, que es que decimos de que sacás una cámara y es peor que sacar un arma, porque cuando sacás un arma la gente sabe que te tiene que dar todo, en cambio sacás una cámara la gente no sabe qué tiene que hacer. Entonces, viste, como que le da terror a la gente cuando sacás una cámara. Encima de poder manejarte en esa situación, viste, realmente es muy, muy complicado. Che, y perdón, ahora te tengo que pasar un comentario de Sergio Venecia, que lo puso en el chat del grupo, que dice, ¿cómo te da el tiempo para hacer tantas cosas? Pienso en la investigación, si bien no estás del todo el día en un laboratorio, bueno, más o menos. No sé, creo que soy una persona muy energética, muy hiperactiva, entonces como que me gusta estar todo el tiempo de un lado a otro. Yo creo que algo que me sucede mucho es que en el laboratorio paso muchas horas por día, y muchas veces después me toca actuar, o mismo, por ejemplo, no sé, Caballito de Mar era todos los viernes a las 8 de la noche, y yo trabajaba hasta las 7, normalmente, en el laboratorio. Y no sé, algo que me sucede es que cuando estoy tocando el piano, no sé, es como que va a otra parte de la cabeza que no tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo durante el día. Como que son cosas que, no sé, por suerte no se pisan. Como que yo estaba cansado del laboratorio, pero después tocar el piano es otra cosa, no sé. Como hacer deporte y trabajar, no sé, que son cosas distintas, no sé, como medio una cosa así. Igual también ir al laboratorio te apasiona, porque te pones a hacer algo de laboratorio que tenés que no estar controlando loca tanto y ver qué pasó con el virus y ver si lo que vos imaginabas es así y vas corriendo al laboratorio, y eso también te apasiona. Totalmente. Sí, re. Y ahora estás por viajar. Y ahora estoy por hacer una pasantía de 4 meses que me voy a ir a Kansas City, en el estado de Missouri, en Estados Unidos, al laboratorio de Ariel Bassini, que bueno, es un argentino que pudo abrir su laboratorio allá, en el Instituto Stowers, y bueno, por suerte me puedo llevar el trabajo que vengo haciendo en Zika, y la idea es aplicar tecnologías que lamentablemente acá en el país no existen, o para seguir estudiando cómo es que el virus del Zika puede evadir la respuesta antiviral. Y bueno, lo lindo es que voy a ir a capacitarme ya 4 meses, y la idea es después traerme esta tecnología y empezar también a aplicarla acá en Argentina. Entonces eso está buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, genial. Bueno, mucha suerte. ¿Estás entusiasmado? Sí, estoy re copado con todo esto. Es mi primera vez también trabajando en otro laboratorio fuera, así claro, que por supuesto. Una aventura. ¿Y qué se está haciendo acerca del Zika en Estados Unidos? Bueno, en realidad el laboratorio este donde voy a ir no trabajan con el virus del Zika, así que ahí es como que va mi expertise como virólogo. Ellos lo que hacen es secuenciación, usan técnicas de secuenciación masiva. Entonces, un poco lo que voy a ir a hacer allá es ver qué genes se prenden y se apagan cuando yo infecto con mi virus del Zika normal o mi virus del Zika mutante, que no puede contrarrestar la respuesta antiviral. Entonces después ver de manera comparativa qué genes se prendieron en uno o en otro, o cómo el Zika fue regulando estos genes. Y evaluando miles de genes al mismo tiempo, que eso es lo que es muy espectacular. ¿El objetivo es obtener una medicación? Bueno, una vez que nosotros sepamos qué genes son los que el Zika está controlando cuando infecta células humanas, la idea es así, después ya buscar blancos terapéuticos que puedan regular estos genes, y bueno, contrarrestar el efecto que hace Zika. Algo que está bueno es que Zika también es un buen modelo para dengue, para fiebre amarilla, entonces el conocimiento que generamos con este virus es extrapolable también a otros virus de la familia. Y dengue todavía sigue teniendo un montón de relevancia, ¿no? Me llamó la atención esto que decías de que el Zika tiene también transmisión sexual, pero el dengue no. No, eso fue algo muy loco. Incluso también... algo muy loco del Zika es que, a diferencia de los otros virus de la familia, puede atravesar la barrera placentaria e infectar también fetos, que eso es algo que no sucede con los otros flavivirus, y que también puede atravesar la barrera hematoencefálica e infectar el cerebro. O sea, es un virus que es una locura. Los virus normalmente no llegan al cerebro.
Y por eso después termina generando estas malformaciones congénitas cuando afectan a los fetos. Porque infecta, atraviesa la barrera placentaria y infecta al feto, y además el feto atraviesa la barrera hematoencefálica e infecta el cerebro. ¿Y eso cuándo se descubrió? ¿Cómo se dieron cuenta? Eso se descubrió porque en el 2016, cuando fue el brote tan grande en Brasil, de repente se dieron cuenta que la incidencia de bebés con microcefalia aumentó muchísimo. Y de repente se empezaron a dar cuenta que estos bebés con microcefalia en particular aparecían. Primero se dieron cuenta nacionalmente, después se dieron cuenta que estos bebés con microcefalia nacían especialmente en lugares donde había mucha circulación del virus del Zika. Y ahí fue que se dieron cuenta que el virus podía infectar cerebro y fetos. Fue algo que además fue muy controversial en el principio, porque es eso, los virus normalmente no son capaces de atravesar estas dos barreras. Qué peligroso, ¿no? Sí, totalmente. Bárbaro. Bueno, quiero comentar que Amal Sanjar, que es esta cantante que han visto en el video, no sé si ustedes se suelen ver, les digo a la gente que está mirando, si suelen ver La Voz Argentina, si vieron alguna vez La Voz Argentina el año pasado, porque justamente Amal Sanjar salió de La Voz, no es que salió, se presentó siendo ya, estando con toda su trayectoria, se presentó en La Voz Argentina y no, si llegó casi hasta el final, ¿no? Creo. Sí, atravesó tres encuentros en el equipo de Lali. Claro. Y que estuvo muy bien, canta extraordinario, y aparte, tiene toda una performance que se arma, es fabulosa. Así que, esa es la cantante que ahora se acompaña en el piano. A Yelena, ¿encendiste la cámara? ¿Querés hacer alguna pregunta? No, ahí la apaga. Bueno, si está abierto a preguntas. Si quieren escribir en el chat o quieren abrir el micrófono, alguien que se anime, alguien que les quedó alguna curiosidad, preguntarle a este joven tan emprendedor. Acá levanta la mano Sergio. ¿Querés decir algo, Sergio? Abrí el micrófono. Está cerrado el micrófono. Está cerrado. Me parece que... No lo puede abrir, comenta. Porque está ahí. En dos dispositivos, ¿no? Está en dos dispositivos. Claro. Nos pregunta por el chat. Entonces preguntas. No hay problema. Y por el celular no podría preguntar, por si tiene dos dispositivos, no puede por el otro, a lo mejor tiene sonido. Vos estás con el celu y con el... No, no puede. ¿Querés escribir algo en el chat? Porque así no sabemos mudo. No podés hacer eso, lenguaje de señas. Claro. Acá empieza. Si bien es otro insecto, ¿qué hay sobre el de Chagas? Bueno... algo re importante del laboratorio Lemos, que fue el laboratorio que dirige una persona de la Fundación Leluar, entonces por eso ahí tuvimos el link, que se llama Marcelo Janowski. El Instituto de Lemos es el único instituto que tiene un kit para la detección de anticuerpos para el mal de Chagas circulando en América Latina, y es re importante justamente conocer cuando una persona está infectada con Chagas, ya que es una infección crónica. Entonces, lo bueno de todo esto es que frente al desarrollo que hicimos primero con el kit ELISA, empezamos en la fundación a desarrollar kits para medir anticuerpos que sean también en tiritas. Vieron los kits en tiritas que ahora están tan de moda. Y ahora estamos trasladando todo el conocimiento de COVID a implementar estos test de Chagas también en tiritas. Lo cual creo que va a ser fantástico, porque va a tener un alcance mucho más grande. Y el Chagas también, aparte, llegó a Estados Unidos, porque yo recuerdo que hace unos años en Estados Unidos era impensado el Chagas, porque no tienen esta problemática, pero a través de las inmigraciones y de los análisis de sangre y de las donaciones de sangre, se ve que alguien donó sangre con Chagas y empezó a circular el Chagas en Estados Unidos. Eso a vos, con todo el conocimiento que hay acá en Argentina, yendo a Estados Unidos con el Zika, ¿el Chagas no te aporta también algún valor a lo que estás haciendo? Lo que sucede con el Chagas es que, yo soy virólogo, y el Chagas en realidad es otro tipo de parásito. Claro, por eso no me especializo en Chagas. Hay muchos laboratorios acá
en Buenos Aires incluso, que hacen ciencia básica, biología molecular de Chagas. Pero bueno, en principio el trabajo que voy a hacer yo es en Zika y tal vez en dengue. Claro. Está bien. Así que bueno, tenés un lindo viaje por delante y muchísimo aprendizaje aparte, porque siempre estar en otros países, incluso más adelantados o más atrasados, no importa, estar en otro país, en otra cultura, en otra forma de pensar, en otra forma de trabajar, en otra forma de hablar incluso, es un aprendizaje que no se hace en ningún lado más que viajando, así que disfrútalo. Muchas gracias. Y bueno, no sé si quieres agregar algo, Horacio, si quieres decir algo, Daniel, porque si no hay muchas preguntas del público, a mí hay preguntas que se me fueron terminando. No se me ocurre... No, yo por mi cuenta cosa. También creo de que, lindo viaje, es muy lindo esto del ciclo de la cercanía con el artista, la cercanía con el científico, siempre es como un viaje muy aventurado, viste, de que como de que tenemos esas estereotipizaciones muchas veces de que el artista es artista, de que el músico, de que el científico es nada, eso que vemos, los lentes, el guardapolvo, viste, y nada más. Y bueno, en estos momentos nos metemos en ese lío hermoso que es la vida, y esa cercanía creo que nos llena mucho cuando lo hacemos. Así que gracias, Horacio, por tus experiencias. No, gracias a ustedes por la invitación y de verdad, una pregunta. Es re importante también, como decís, descontracturar un poquito también la imagen que tiene a veces el científico como una persona re alejada, como eso, una persona, un señor de anteojos y qué sé yo, y bueno, ver que en realidad la gente que hace ciencia es gente re diversa, con un millón de intereses, y que bueno, un montón, estamos re acercadas también al palo artístico. Iba a hacer una pregunta y se me fue. Ay, perdón. No importa. Sí, me acordé. ¿Y cómo fue que...? Porque en un momento vos me habías comentado que como biólogo te hacían bullying porque eras músico, porque usabas un arito, qué sé yo, y como músico te hacían bullying porque sos biólogo. ¿Cómo es eso? Sí, totalmente. Siempre me... cuando, bueno, como te sucedía con Emanuel, ¿viste? Me presentaba como pianista, pero es biólogo, y al revés, como biólogo, mi jefa el otro día me dice, pero en realidad también es música, nunca, siempre quedo ahí como intermedio, ¿no? Al final no termina siendo ni uno ni otro, pero bueno, no, yo creo que soy de los dos, y no sé si para, ahí vi un comentario justo que decía que ganó lo científico, para mí no sé si es que ganó lo científico, o sea, bueno, al final terminó trabajando más horas como científico que como músico, pero para mí las dos patas son son re importantes, por lo menos dentro de mi vida, y siempre que, no sé, que avanzo con una, trato de avanzar también con la otra. De hecho, ahora que me voy a ir a Estados Unidos a hacer esta pasantía de 4 meses, estoy viendo qué instrumento me puedo llevar, o qué puedo hacer para... Porque va a ser muy necesario que esos 4 meses también... Claro, por supuesto. Para mí, no sé, yo las veo las dos como dos aristas re grandes. En su momento tuve que decidir a ver si estudiaba conservatorio o me metía en la facultad a estudiar biología. Lamentablemente las dos cosas llevan un montón de carga horaria, pero bueno, estaba arrepentiente y que eventualmente seguiré con mi conocimiento de música un poco más. Bárbaro. De acá, como dice Silvana, me hubiera gustado escucharte tocar tal vez en otra oportunidad. Bueno, igual podés ir a escucharlo, Silvana, en septiembre, en el NUM. Totalmente. Bueno, también nos da, Adriana, pie para que quizás los próximos ciclos sean ya de música, de la parte, ¿no?, artística, ¿viste? Y la parte científica que como segundo plano, claro, ¿no? Sí. Igual, ¿sabes qué? Justo te quería decir, Horacio, que me resulta re interesante. Justo esto del viaje, ¿viste? Como esas cosas de que surgen, de que quizás la charla no fue pensada en eso, pero bueno, vos te vas a, digamos, a esa experiencia... a aplicar lo que sabes sobre ciencia, pero el músico no se queda acá en Buenos Aires. Tampoco. No, totalmente. Me llevo también al músico. Exacto. Claro. Y seguramente va a ser un viaje muy interesante desde ese lado. Sí, por supuesto. Pero aparte, justo como la presentación también tuvo una parte más larga de ciencia que de arte, y aparte que realmente uno conoce menos de ciencia que de arte, entonces nos atrapó un poco toda la parte científica y la parte de preguntas también.
pero se nota que es pasional en las dos, y aparte les vuelvo a decir, yo la conocí como músico, después me enteré que era biólogo, así que su parte musical está ahí siempre presente, y también le provoca la misma sonrisa que la ciencia. Sí, sí, totalmente. Así que bueno. Bueno, no sé si vuelvo a repetir, es ya la última oportunidad, porque ya vamos cerrando la charla. Así que bueno, vamos a saludar de nuevo a Florencia Podestá, desearle que se mejore y que nos acompañe como todas las veces en este ciclo. También les digo que el próximo encuentro, si bien esto es todos los últimos martes de cada mes a las 18 horas, en julio hay receso invernal, por lo tanto en julio no va a haber ninguna charla, pero sí en agosto. Y en agosto vamos a charlar con el gerente de Medicina Nuclear y Radioterapia de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es Gustavo Santa Cruz, que también es un cantante lírico reconocido en nuestro país, que ha ganado premios en esa actividad. Así que tenemos al gerente de la Comisión de Energía Atómica, físico y cantante lírico, para el día 30 de agosto, el último martes de agosto. Vamos a tener entonces a Gustavo Santa Cruz charlando con nosotros, y bueno, lo vamos a hacer cantar, ahí está, ya con esta experiencia lo vamos a hacer cantar, y la próxima que hablemos con vos, Horacio, te traes el pianito y nos tocas algo en el piano. Totalmente. Así estamos todos contentos y contentas. Así que bueno, agradecer también a Daniel Guillán, que también nos acompaña en estas charlas, y que ya vimos que frente, cuando le pasó algo a Daniel, se paró la charla, así que Daniel es absolutamente indispensable, muchas gracias. Y claro. Bueno, y sobre todo a vos, Horacio Pallarés, muchas gracias, felicitaciones por tu entusiasmo, felicitaciones por estos caminos que elegiste en la vida, felicitaciones a tu hermana mayor, y muchísima suerte, mucha merda en tu viaje, que sea con el éxito que estás esperando, que aprendas mucho, que te diviertas, que te entretengas, que tengas también tu posibilidad de hacerte conocer como músico, y bueno, y que vuelvas totalmente renovado, fortalecido y enriquecido. Muchas gracias, Adriana, por las palabras y por todo, por la invitación, de verdad es un placer estar acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, y nos despedimos a todas y todos, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera charla del ciclo de científicos artistas, y los esperamos entonces el 30 de agosto a las 18 horas, ya les va a llegar la comunicación de cuál es el link al Zoom, porque siempre las charlas van a ser virtuales, van a seguir siendo virtuales, así que bueno, muchísimas gracias por todo, y nos vemos entonces en agosto, el último martes de agosto.